jamás pensé que fueran a hacer esto. Óyeme, a la familia se respeta, la memoria de mi hijo que la respeten, que son unos marranos, unas culebras, por favor. La mamá de Valentina Elizalde reacciona a la supuesta traición de su primo Tano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Camila Valencia, madre de Valentina Elizalde, rompió el silencio y habló de la supuesta relación que hay entre Tano Elizalde y Gabriela Sabag, la única y legítima esposa, además de albacea del Gallo de Oro. En una entrevista telefónica con el programa mexicano Ventaneando, la señora Camila Valencia expresó: "Yo estoy sorprendidísima porque nunca esperé eso de esta mujer, porque en primer lugar ella estaba casada con una persona muy trabajadora. Cuando yo supe eso, créanme que no lo creería, jamás pensé que fueran a hacer eso". Doña Camila señaló que a 14 años de la pérdida de Valentín, pareciera que ella está reviviendo ese momento por todas las declaraciones que han surgido al respecto del tema. Justamente en la entrevista, Camila Valencia recordó cómo fue el momento en el que ella viajó a Reynosa para poder recoger el cuerpo de Valentín. En la entrevista ella mencionó: "Yo no tenía a nadie a quien preguntar nada, porque se sentía una cosa muy fea. Cuando íbamos de regreso, nos dijeron que esperáramos a que viniera Tano". Ella recalcó que Tano justamente llegó caminando y que únicamente llevaba una camisa con el brazo cubierto. En aquel entonces Tano, el primo del cantante, refirió haber recibido 7 impactos, por lo que la señora se dijo sorprendida, mencionando: "Pues yo no creo que una persona con 7 impactos pueda andar caminando. Yo no le miré nada, sinceramente no le miré nada". Respecto a la relación de su familia con Tano, doña Camila advirtió que tras la pérdida de Valentín, solamente habló una vez con él y fue acerca del camión y de la banda. Desde que faltó mi hijo, y una vez que fue a visitarnos allá a la casa, le dije que qué pasaba, que me trajera el camión, la banda, porque para que trabajaran para la niña. Y ya esa conversación tuve nada más con él, ya no volví a saber absolutamente de él. Nada. Sobre la vida del Gallo Elizalde, doña Camila menciona que no le corresponde a Tano realizarla, diciendo: "Le corresponde a las niñas, a su familia. ¿Cómo él va a saber más de mi hijo? Yo le di a luz, yo lo batallé, él vivió con nosotros en Guadalajara". Por su parte, Marisol Castro, expareja de Tano, asegura que él sostiene una relación con Gabriela Sabag, la viuda de Elizalde. Acerca de esto, doña Camila mencionó: "Jamás pensé que fueran a hacer esto". Óyeme, a la familia se respeta, la memoria de mi hijo que la respeten, que son unos marranos, unas culebras, por favor. Finalmente, Camila Valencia aseguró que no está al tanto de las investigaciones que aún se realizan sobre la pérdida de Valentina Elizalde y que dejará todo en manos de Dios para que le llegue el castigo a los responsables. De igual manera, la madre de Valentín dijo que Tano jamás ha demostrado ningún sentimiento de condolencia o apoyo hacia ellos tras la pérdida de Valentín. Cada aniversario, cada año vamos al panteón a ver a mi viejo, tanto a mi viejo como a mi hijo, y nunca se presentó ahí ni con la banda, nosotros le poníamos la banda, lo que podía. Un ramo de flores de él nunca lo recibí, ¿dónde está el amor que él tiene? Una vez nunca se la vi, nunca vi que se la llevara, nunca estuvo en los aniversarios para nada. Lo que sí, encontrábamos destrozos en la capilla. Ellos tenían llave, mi cuñada tenía llave, él sabía perfectamente bien que ahí había llave. Nosotros no traemos llaves de la capilla. Esas llaves ahí están, no sé con qué fin, nos había tanto destrozo en la capilla. Tano Elizalde, el primo de Valentina Elizalde, en conjunto con Pepe Garza, se encuentra trabajando en la serie biográfica del cantante. Sin embargo, toda la familia de Valentín no está de acuerdo con esto. De igual manera, Camila aseguró que han estado pensando en remover a Gabriela como albacea de Valentina Elizalde y que incluso le van a pedir cuentas y cómo van las hijas de Valentín con las regalías. En la entrevista, doña Camila aseguró que hasta el momento se siente muy consternada y que está tomando medicina para la tristeza. Precisamente después de esto, el nombre de Valentina Elizalde volvió a ser tendencia en redes sociales. Uno de los tweets más virales fue el de Pau y Sumi, quien aseguró que el Gallo de Oro siempre quiso convertirse en una leyenda como su ídolo Pedro Infante. Su popularidad subió como espuma, además el carisma que tenía le ayudaba bastante, y fue justamente este carisma el que lo llevó a tener varias parejas. Por otra parte, también se rumora que Valentina Elizalde ya estaba presintiendo su partida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de toda esta situación, rumores y teorías escalofriantes en torno a la pérdida de Valentina Elizalde. Recuerda darle click aquí arriba en seguir en nuestra página en Facebook para que nunca te pierdas ni un solo video que subimos. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.